Excelentísimo señor ministro de Interior, don Jorge Fernando Díaz. Presidente de Concejo y Municipios, señor don Mariano Herrero, alcalde de Monteagudo. Don Miguel Sanz, expresidente del Gobierno de Navarra. Y don Patxi Yanguas, alcalde de la Villa de Fideiro. Buenas noches, señoras, señores, querido público de Fideiro y demás municipios. Es un honor para nosotros contar esta noche en esta villa que ama la música, ama la cultura, ama el bien hacer de todo. Contar con este elenco que tenemos esta noche de la banda municipal de Fideiro, del coro Santa María, la Real, todo gente que deja su tiempo libre para la música, para el arte y para proclamar lo más alto que pueden su villa de Fideiro. Muchas gracias, señoras, señores, y que todos ustedes se diviertan. Gracias. Nuevamente es un honor tener aquí a mi izquierda a un gran maestro de la música y sobre todo de corazón, una gran persona de aquí de Fideiro, la cual está también llevando el nombre de Fideiro por todos los lugares de España y del mundo. Me gustaría que se rompan las manos para dar ese fuerte aplauso a la señora Doña Mira Guara. Respetable público, como dirían en el siglo XIX, para comenzar cualquier acto musical que mereciera la pena. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta gala de zarzuela. Sacar adelante la gala ha sido complejo. Es nuestro primer proyecto de estas características, con todos los problemas que ocasionan la falta de experiencia, aunque todo se intenta suplir con la buena voluntad, la dedicación y la ilusión que todos los participantes hemos puesto. La zarzuela es un género escénico musical que nace en España, o sea, un género musical propio que hay que cultivar, mantener y cuidar. Surge en el siglo XVII, pero su auge se alcanza a finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Los argumentos reflejan escenas cotidianas, enredos, amoríos, desamoríos, picardías, chulería y mucho humor y alegría. Para ello vamos a comenzar ya nuestra gala de la zarzuela recordando una obra que se llama Katyusha, Los cosacos del Kazán. Su autor es Pablo Solozábal, nacido en San Sebastián y fallecido en Madrid. Esta zarzuela fue estrenada en Barcelona en enero de 1931, cuando todavía reinaba Alfonso XIII, bisabuelo paterno del actual rey de España, Felipe VI. Para ello vamos a disfrutar de esta bonita zarzuela, y si tenemos que apuntar algún dato, nos lo va a aportar ahora mismo Elvira sobre las características de esta zarzuela. Es muy pequeño el dato que vamos a ir aportando de cada una, pero en principio, en este caso, la zarzuela se compone tras la Revolución Rusa. Entonces, Pablo Solozábal lo que quiso es estar a la moda de las circunstancias y recordar lo que es la música rusa y traerla a nuestro país. Escuchamos los coros de Kazán de Katyusha, al coro Santa María la Real de Fideiro y la banda municipal de música, dirigidos todos ellos por el maestro Eugenio Iriarán. Thank you.
Valverde. Es una zarzuela con matiz de revista lírico-cómica, estrenada en el Teatro Felipe de Madrid
en 1886, pero largamente representada más tarde en el Teatro Apolo, dos clásicos de la zarzuela. Habla de la actualidad del momento, el proyecto de construir en Madrid una gran avenida de circulación que descongestionase la ciudad. Escucharemos hoy el tango. Aquí, la criada Menegilda se queja de aguantar a tantas amas por un poco de carné. Y vemos cómo medra socialmente a través del arte del siseo. Intérprete, una gran promesa. De aquí de Quintero, a mí me emociona. La soprano Cristina Fernández. Thank you.
Madrid en 1850, convivió con nuestra zarzuela y nuestras revistas, pero es un baile de importación. En este caso, Agustín Lara, compositor mexicano, nos deja este chotis que prácticamente se convertirá en un himno para Madrid. Se baila cara a cara, girando en un espacio mínimo. Dicen que el hombre no debería ocupar más de una baldosa, si se las quiere dar de experto. A ver cómo te las apañas, Mario. Intérpretes: Marga Andrés, otra veterana de lujo, y Mario Cornago. Por esa voz que tienen tus verbenas, por
tantas cosas buenas que sueño desde aquí. Y vas a ver lo que es caber a fina y amárrate, Molina, cuando llegues a Madrid. Se estrenó en el Teatro Novedades de Barcelona en 1832. La compuso el valenciano Manuel Panella, quien curiosamente murió en México a los 59 años en pleno rodaje cinematográfico de la obra. Escuchamos el dúo de La Manera, Todas las mañanitas, interpretado por Cristina Fernández, soprano, y Mario Cornago, tenor.